orgullo contar con tanta participación y sobre todo la parte más emocional, ¿no? Es un día de compartir, un día de alegría, un día de festejar, vernos, muy, muy orgulloso de que la gente se sienta también cómplice de este día para celebración con todos los vecinos y vecinas de todos los núcleos urbanos. Es verdad, es un buen día este de cohesión social, de encuentro vecinal, de personas que no se ven durante el año y tienen este momento para pasarlo bien juntos, encuentro de todos los barrios. Es un día bonito, es un día, eso, vecinal. Un montón de actividades para los pequeños, para los mayores, para los adultos, con los colectivos que han participado, el colectivo Pico Viento, todas las asociaciones del municipio o la mayoría que se han volcado en la venta de los tickets para este día. Encantado de poder celebrar este día de confraternización, de encuentro, de fiesta por el vecino y la vecina del municipio de Huelva. Quiero agradecer toda la colaboración de todos los voluntarios, las empresas que se implican en el propio área de participación ciudadana y el resto de áreas, pero fundamental, si los vecinos no están aquí, esta no tendría sentido. Por lo tanto, agradecimientos a todas, a todos los que nos visitan, que comparten hoy con nosotros este magnífico día. Esto es una maravilla, el poder disponer ahora mismo de esto es maravilloso, está muy, muy bien cumplimentado, la gente está divirtiéndose, la familia, vemos vecinos, conversamos, la verdad que es una maravilla, los niños tienen para disfrutar de todo. ¡Me lo he pasado súper! No se lo pierdan el próximo año, vengan aquí en el cruce de Arinaga, en el municipio de Agüime, compartan con nosotros, viva la fiesta del vecino. ¡Vamos!